Estamos a punto de alcanzar las 9 de esta noche de Martes Santo, un Martes Santo espléndido en la isla, con todas las cofradías en la calle y con la estela de esperanza que ha dejado el palio de la Virgen Hortelana, que acaba de pasar por la carrera oficial. Esta es imagen en directo de lo que sucede en la Plaza de la Iglesia, en los primeros metros de la carrera oficial. Señal en directo que pueden seguir, ya saben, no solo a través de la televisión, como lo ha hecho siempre, sino también en internet, ondaluzlaisla.tv, y por supuesto en la radio, en el 107.4 y en radiolaisla.com, emitiendo para todo el mundo. De hecho, desde aquí queremos saludar también a Miguel y a Cecilia, que nos están viendo desde El Salvador. Por cuestiones de trabajo están allí, y para ellos hoy es Martes Santo y también muy isleño, porque lo están viviendo gracias a esta televisión, la única que les ofrece en abierto la Semana Santa de la isla. Bueno, están viendo hermanos penitentes de la Cofradía de la Caridad, la segunda de las cofradías que va a pasar por carrera oficial. Al filo de las 10 de la noche hará su entrada en este punto la Hermandad del Prendimiento, que además era de las primeras en salir esta tarde desde el barrio del Parque, desde la iglesia de San José Artesano. Y decir caridad es decir San Francisco, que por cierto está de aniversario, se cumplen 250 años. Y decir caridad es decir también Luis de Celis. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, me alegro de saludarte y de que estés con nosotros estos minutos para comentar el paso de una cofradía que para ti dice mucho. Yo no sé si atreverme a preguntarte, ¿a cuándo se remonta tu vinculación con la Hermandad de la Caridad? Yo diría que de siempre. Yo creo que tenía 8 años cuando salí por primera vez. ¿8 años? 8 años. Y bueno, y hay que decir que no tienes 18. A ver, tampoco es que tengas... Pero vamos, quiero decir que cuando decimos desde 8 años... Tengo 44. O sea que... Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Yo no puedo hablar mal de lo que estamos viendo ahora en la vida. No puede ser. Además, incluso con distintas responsabilidades también en sí, la Junta de Gobierno. He sido segundo hermano mayor durante 8 años, he sido el encargado, he tenido ese privilegio de vestir a la Santísima Virgen. Llevé al Grupo Joven durante muchos años, Grupo Joven que hoy prácticamente son los que llevan la Junta de Gobierno. Y bueno, y disfrutando porque es mi vida, como tú has dicho, la caridad, no que sea yo, claro, al revés, yo estoy ahí dentro de ella. Y no te... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo yo de la caridad que suene mal? Imposible. Bueno, San Francisco se vuelca por completo, por entero, cada vez que llega el Martes Santo o bueno, cuando vive sus particulares vísperas, ¿no? Y han sido unos días de mucho trasiego y de mucho, en fin, muchos preparativos para que todo esté a punto y para lo que vamos a ver de un momento a otro, y es bajar por la plaza de la iglesia, el palio de la reina de San Francisco, si se puede decir así. Hombre, cada cofrade tiene su reina particular, ¿no? Decir la reina de San Francisco, diríamos la reina de San Francisco desde la vista del cofrade de la caridad. Que no se nos enfaden los exactamente, y yo tengo un comercio. Pero no, sí, está claro, es la reina de la vida nuestra, es la que nos lleva, la que nos guía, y entonces, pues sí, nos volcamos por completo. Las vísperas son muy bonitas. Yo me gustan particularmente más las vísperas que el momento de la procesión. Porque claro, la procesión ya no depende solo de ti, sino del comportamiento de los hermanos, de la banda, del público, de los vecinos, y del tiempo, que gracias, afortunadamente, estamos teniendo una Semana Santa muy bonita. Pero las vísperas son muy bonitas. Ayer, a la vez que se arreglaba la Santísima Virgen en el monte y se montaba el arca de insignias y se terminaba de concretar toda la procesión, pues otro grupo estábamos montando el monumento al Santísimo ya. Es decir, que las vísperas son muy gratificantes. Enseguida lo vamos a ver en imagen y lo va a ver toda la isla y también quienes están por cuestiones de trabajo, por cuestiones de salud fuera de nuestra ciudad. Van a ver la imagen y van a ver el paso. Menciono aparte, merece el paso, que ahora lo vamos a comentar, pero yo me quiero detener en la Virgen de la Caridad. Enseguida la vamos a ver, pero tú la conoces bastante y tú la has visto antes que nosotros. ¿Cómo vamos a ver hoy a la Virgen? Espléndida. Suena raro, ¿no? Dicen los rocieros en tantas sevillanas que ellos tocan que la Virgen del Rocío a veces ríe, a veces llora, pero es que yo creo que es todo, ¿no? Es la sombra, es la gana con la que tú la mires, es el amanecer como lo haya tenido tú y cómo se lo transmitas a la imagen. Pero vamos, yo creo que ella cada Martes Santo está espléndida. Hombre, posiblemente este año esté un poquito más triste porque se nos ha ido Enrique Quijano. Entonces, claro... Una persona muy querida, ¿no? Sí, él y su mujer Fina, que estaban en la calle mía de la floristería, en Faustino Ruiz, viéndola pasar, me ha dado mucha alegría verla. Eran muy, muy, muy queridos en la hermandad. Ella fue camarista de la Virgen en aquella época, pues que ser camarista era un respeto.
Ha gustado mucho verla, se le ha dedicado la función de esta mañana al marido, al fallecido, a don Enrique. Y bueno, unos la ven triste, otros la ven alegre, otros la ven... La Virgen es eso, es una imagen, ¿no? Como tal imagen, cada uno la ve desde un punto de vista distinto. Pero bueno, la devoción es muy grande y hace que esté espléndida. Bueno, lo dicho, el paso si quieres ahora después nos detenemos en cuanto lo tengamos en imagen, porque merece la pena que sigamos viendo, pues es un paso portentoso que está asomando ya a la plaza de la iglesia y enseguida lo van a captar nuestras cámaras. Las puertas de la iglesia de San Francisco se abrían a las 7 de la tarde. Tú has estado también en la salida, de hecho las estás sí, acompañando, salvo este rato que te hemos claro, robado. Claro, yo es que por motivos de salud ya no puedo hacer el itinerario completo ni puedo vestir el hábito, ¿no?, de la hermandad. Pero yo he estado dentro, he estado organizando la entrega de las insignias, he estado colaborando y después me he unido a lo que es la presidencia de la hermandad y ahora que estoy aquí con ustedes para hablar de lo que más quiero. Y lo que más quiere Luis y lo que se quiere de manera muy especial en la isla es a la Virgen de la Caridad y al Cristo de la Salvación. En ese paso que ya va bajando por la plaza de la iglesia, aproximándose a la calle Real para hacer su entrada en carrera oficial, es la segunda de las hermandades que van a pasar por este punto de tránsito obligado para todas las cofradías, y este es uno de los momentos más esperados también del Martes Santo. Más cortito, ¿eh? Dime. Corto pide. Vamos a verlo, va. Vamos a verlo, hijo. Esto es. Oído. Oído. Quieto. Quieto aquí. Vámonos. 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 Cola, cola derecha. Ahí la lleva. Vámonos. Otro poquito más. Otro poquito más. Vamos a enderezar. Bueno, cola. Vámonos. Vámonos. Un corto, ¿Cómo lo sabe, Juanito? ¿Cómo lo sabe?
permiso, majestad. Esto es. Un poquito. Oído. Oído. ¿Quieto? ¡Vámonos! ¡Quieto aquí! ¡Quieto aquí! ¡Y ya! ¡Muy cortito, eh! ¡Aquí quieto en el sitio! ¡Y cortito aquí! ¡No quiero metido! ¡Muy cortito! ¡Vamos a vacunarla! ¡Vamos a dormirla! ¡Vamos a dormirla! ¡Míralo, hombre! ¡Aquí es el sitio, eh! ¡Aire con la caridad! ¡Ay, ya! ¡Virgen de la caridad! ¡Eso es! ¡Esto, hijo! ¡Eso es! ¡Qué bonito lo hace, Juanán! ¡Esto, hijo! ¡Qué bonito lo hace! ¡Nos vamos, bien, Fe! ¡Oído nos vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto es! ¡Eso es! ¡Y mi guay! Paso de la caridad que se detiene ya en la calle Real, a punto de hacer su entrada en la carrera oficial, justo detrás de pues en torno a 500, ¿no?, hermanos que creo que acompañan cada Martes Santo a la cofradía. De hecho, se puede sentir dichosa, una de las que cuenta con más hermanos, Luis. Sí, no, vamos, como está la vida ahora mismo, tenemos suerte. Somos un poquito afortunados, porque si no fuera por esos hermanos no se podría hacer nada de lo que se hace. Por ejemplo, el paso, que es lo que habíamos dicho y que estamos viendo. Ahora después captaremos y captarán nuestras cámaras perfectamente el estreno de este año, y es que se sigue avanzando. Alguien dirá lo que se está tardando, pero es que es muy costoso. Claro, es que el proyecto es un proyecto muy ambicioso, y entonces son muchos años. Creo, me parece que vamos por 10 ya. Y entonces, claro, parece a veces que no se estrena, pero este año se va estrenando una capilla de un lateral y bueno, el año que viene será otro trocito, pero es que todo así, es plata de ley, porque no merece la pena hacerlo en otro material, porque al final todo esto se llega a estropear y la plata es plata y no se estropea nunca. Una vez que esté terminado, yo no sé si me equivoco, pero creo que puede ser el paso más costoso de nuestra Semana Santa. Y parte del extranjero. Y sí, es un proyecto muy, muy, muy grande. De los hermanos Delgado, por cierto. Es de los hermanos Delgado, sí. El año pasado fueron las dos esquinas, ¿no? Del canasto trasero. El año pasado el canasto trasero se finalizó a falta de la imaginería. Y este año pues ya le hemos metido mano al lateral. Ahora lo veremos. Ya decimos que ahora enseguida vamos a poder ofrecer en imagen el estreno de este año. Y esto sin descuidar, y siempre que podemos hablar con Chema, con el hermano mayor, siempre lo acentuamos, sin olvidar el aspecto de caridad que tiene la hermandad, que además es muy importante. Y es que no hay acto en el que la hermandad no se vuelque en esa faceta caritativa, ya sea pues incluso la presentación de un cartel o en los ensayos solidarios, que además fue esta hermandad pionera, al menos aquí en San Fernando. En definitiva, que eso tampoco se descuida, ¿no? La gente puede ver cómo se avanza en el paso, pero es que eso no se descuida. Cuando Domingo Azogue, que era hermano mayor, se planteó todo el tema del paso nuevo y se le llevó a Cabildo de Hermanos y todo,
no se quiso descuidar nunca eso, que es decir, que si la Virgen estrenaba, la Virgen iba estrenando partes del paso de la elaboración de ese proyecto, no se abandonara lo que es la labor de la caridad, como su nombre indica. Vamos a escuchar esa levantada. Con la caridad al cielo, hijo. Estemos cuando tú quieras. ¡Toca! Alberto, más cortito. Más recortado. Más corto, no sin parar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto es. Esto es, chaval, esto es. Y un poquito más. Un puntito más pillo. Esto. Ahí, eso es. Izquierda ya, Alberto. En cuatro pasitos. Míralo. ¡Vámonos! 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 Un puntito más. Mira, otro más. Otro puntito, otro puntito más. Vámonos, hijo. Vámonos. Vámonos. Siempre andando. Siempre ganándole. Conquistando siempre. Por igual izquierda. Ahora sí podemos ver a Fernando. ¡Vámonos! Vamos ganando, vamos ganando. Alberto, hijo. ¡Vámonos! Vamos a desfilar. Andando también se chulea, ¿eh? Seguimos por igual izquierda. ¡Seguimos por igual izquierda! ¿Cómo lo sabes? Bueno, Alvarito. No, va bien. Siempre al tambor, que la música es de camino. Esto. Nosotros conquistando. Ahí, al compás del tambor. Al tambor. Al compás del tambor, esto siempre. Es. Los elegidos del martes, chiquillo. Vámonos. Joder. Y canta esto, ¿verdad? Así es, Juanito. Aló, tu puntito, amigo. Yo no. Puntito baja. Esto es. Esto es. Andares de Martes Santo. Andares de calidad. Sepa que la caridad también sabe andar. ¡Hombre! ¡Cómo hace un poquito más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí, enfrente del muro! ¡Ole! ¡Cómo lo sabía hacer, canalla! ¡Ole! ¡Qué bien! ¡Lo que tú digas, Alberto, hijo! Esto es, chavales, ¿eh? ¡Otro puntito más, ole! ¡Otro puntito más! ¡Esto es! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos, ahí está! ¡Vámonos! ¡Ganándole siempre! El paso de la caridad que sigue avanzando, que sigue ganándole metros a la calle Real en ese recorrido y en este punto, en este paso por la carrera oficial. Estamos en directo, 9 y casi 20 minutos de esta noche espléndida de Martes Santo, de tiempo fantástico, con este bello rostro de la Virgen, que viene desde San Francisco. Ella no cumple 250 años, pero... Ella va cumpliendo... 73. O sea que a la vuelta de la esquina, en dos años, un aniversario importante. Exactamente, un aniversario grande. Por cierto, nos están regalando nuestros compañeros el detalle de esa capilla
central del lateral, de uno de los laterales del paso. Este es el estreno de este año, el plateado. Exactamente, ese es el estreno que este año se ha podido ejecutar, porque cuesta todo muy caro y tampoco es lógico, como la vida, lo que corre ahora mismo por la vida, hacer unos alardes ahí de poderío, no se puede. Y como has dicho antes, la labor social no la hemos abandonado. Esta mañana, por ejemplo, el albergue San Vicente de Paul, las comidas que se han servido durante todo el día, ha sido una obra de la hermandad. Cierto, que era ayer, ¿no? Creo que es el lunes cuando se aprovecha para hacer esa entrega. Se entregó ayer y, digamos, lo que es el alimento se servía hoy. Bueno, esa faceta caritativa, bueno, que desde luego le da nombre a la hermandad. Hace que se pueda acentuar eso de hermandad de la caridad. En este Martes Santo espléndido, y decíamos antes también, creo que lo comentábamos mientras veíamos las imágenes y escuchábamos los sonidos en directo de la Semana Santa, que el paso no ha conocido una Semana Santa, a ver si me explico bien, es decir, sin incertidumbre. El hecho de salir sin riesgo de precipitaciones, este paso no lo conoce, ¿no? No. O sea, que este es el primer año que sale con esa tranquilidad. Exactamente, ya nos hemos tenido que volver un par de veces durante estos años y bueno, eso, lo que tú dices, que de pleno nunca, con mucho miedo, porque claro, la madera todavía está ahí viva y no tiene protección ninguna, pero bueno, este año parece que sí, que lo va a hacer completo y muy bonito. Por cierto, hay que decir que en cuanto salga de carrera oficial, la Virgen de la Caridad va a buscar ya su barrio y sobre todo Siete Revueltas, que se vuelca de manera extraordinaria. Exactamente. Siempre corren por ahí que por qué no cambiamos, que por qué no nos volvemos una hermandad más seria, con otro aire. Y yo digo que por qué. Nosotros debemos saber pasar por el sitio, y si el pueblo lo manifiesta de otra forma totalmente distinta a lo que vemos ahora en este tipo de cortejo, pues hay que aceptarlo, porque es parte de la popularidad, ¿no? De la religiosidad popular, la forma de que tienen ellos de sentir a su Virgen. ¿Y por qué no? Hay que respetar eso, esas petaladas, esos gritos, esas saetas, ese qué bonita va. Yo eso lo veo perfecto. Pues sigue andando el paso de la caridad, toda la cofradía de este Martes Santo, completo, y tras su paso, lo que llegará será el barrio del Parque, con Jesús del soberano poder en su prendimiento y María Santísima del Buen Fin.
la Hermandad de la Caridad, que sigue completando su recorrido por la carrera oficial, como decimos, a punto de alcanzar las 9:30 de la noche. Será quizá un poco antes de las 10 cuando esté por entero todo el cortejo fuera de esta carrera oficial y busque Tomás del Valle, PC Casas, Bravo, Lanuza, Barceló, San Marcos, Tirso de Molina, Velarde, Lope de Vega, Real y a su templo, lo que es lo mismo. Las 7 revueltas, su barrio y su recogida al filo de la 1 de la madrugada. Martes Santo, al que todavía le queda mucho por delante y a nosotros mucho que contar aquí en la televisión, en Onda Luz La Isla, también en la radio a través del 107.4 y en internet, si quiere el sonido, radiolaisla.com, si quiere además la imagen, esté donde esté, desde cualquier rincón del planeta, en ondaluzlaisla.tv. Luis de Celis, yo creo que esto nos deja sin palabras, ¿no? Hombre, a mí me tiene ahora mismo loquito perdido. Bueno, pues con la imagen de la Plaza de la Iglesia vamos a hacer un breve alto en el camino. Nos vamos a publicidad, pero te pido que te quedes, Luis, porque todavía queremos seguir hablando contigo de más cosas de este Martes Santo y de más cosas de nuestra Semana Santa. Y, por supuesto, seguimos a la espera de ver pasar por este punto la cruz de guía de la Hermandad del Prendimiento. Será la última de las que pase por aquí, por la carrera oficial en este punto de transmisiones para la televisión en abierto de San Fernando. Estamos de vuelta en nada, en muy pocos minutos.